¿verdad? Aquí viene la primicia del programa de hoy. Todos sabemos que esto va a ser reconciliado cuando se llene el TAS en el 2021, ¿verdad? Se van a recibir los créditos de julio a diciembre en pagos mensuales, y luego cuando se llene el TAS del 2021 en el 2022, se hace una reconciliación donde se le muestra lo que se recibió versus lo que no se recibió, y entonces en ese momento el IRS o le da más dinero de crédito o le resta si usted no fue elegible para recibirlo por una razón u otra. Quizá el niño cumplió 18 antes de diciembre 31 y aunque el IRS le estaba pagando, le siguió pagando, etcétera. Va a ser una reconciliación. Disculpen. Entonces, basado en eso, viene lo siguiente. Cuando el TAS se reconcilia el Child Tax Credit en el 2021, cuando se llene el 22, si usted le debe dinero al IRS, el IRS se va a quedar con ese dinero en vez de reembolsárselo. Tenemos eso claro, ¿verdad? Cuando uno le debe al IRS o a otra entidad que ellos pueden hacer el garnishment, el IRS se queda con ese dinero y o se lo toma para su cuenta del IRS o lo manda a donde la entidad que está reclamando ese reembolso, ya sea Child Support o Student Loans o cualquiera de ese tipo, ¿verdad? Eso es cuando se reconcilia en el TAS. Pero, si usted opta por recibir los pagos mensuales, y esta es la bomba que le habrá prometido a Christie para hoy, es que cuando usted toma los pagos mensuales, esos el IRS no se lo puede quitar. Esto es grandioso, porque si usted aprovecha los pagos mensuales, sabiendo que el IRS se queda con su reembolso año tras año, o que le va a deber y se lo van a quitar, estos pagos mensuales no se lo pueden tocar. O sea que si usted tiene un garnishment, no le va a afectar a los pagos mensuales. Entonces es una gran oportunidad para poder recibir un reembolso, aunque sea mensual, por los niños que de otra forma perdiera por completo cuando fuera garnished por el IRS para mandárselo o a Child Support o Student Loan o para taxes que usted deba. Esto se recomienda que se inscriban inmediatamente, abra la página, y obviamente yo digo que se inscriban no solamente los preparadores que son elegibles, sino también que lo divulguen a su comunidad, que lo divulguen a su libro de negocios, todos sus clientes, hasta los clientes que no lo visitaron este año, porque usted le está agregando valor a esas personas, y sobre todo las personas que pierden su dinero año tras año, que no reciben el reembolso. Esta es una oportunidad de que se alivien económicamente de julio a diciembre con los pagos mensuales. Cuando, en el momento que nos enteremos de que el portal está abierto en el IRS para hacerlo opt-in o cambiar la cuenta de banco o cambiar la dirección, y nota que no se sabe exactamente cuáles cambios van a permitir la página, pero según se ha dicho, el IRS le va a permitir a las personas que dicten su propio camino, eligiendo si quieren los pagos o no, y si los quieren, cómo los quieren. Un cheque por correo, un depósito directo y todo lo demás. Sí se le aconseja que en el momento que usted vaya a elegir, sea preferible que sea depósito directo para que el dinero se reciba más apropiadamente, más a tiempo, y usted se alivie de 200 llamadas de sus clientes cuando le digan: no estoy recibiendo el pago mensual, tú me dijiste, tú fuiste que me hiciste el setup en la página o cualquier cosa de esa índole. Pero es importante que ya las personas que ustedes tienen, que reciben cheques por correo, que se contacten para que por lo menos saquen una cuenta de esas sencillas para que reciban su dinero del Child Tax Credit por esa vía, y usted se alivie todo ese trabajo de buscar cheques y de localizar
Child Tax Credit que no llegaron, que se perdieron, que se retrasaron, etcétera, etcétera. Este viernes vamos a estar hablando sobre un formulario que se usa para reclamar dinero perdido. Eso lo vamos a hacer este viernes. Este viernes vamos a estar fuera de la oficina, pero nuestro compromiso con Negoci y con ustedes no termina. Y por eso le damos el apoyo al máximo y estaremos de una localización lejana transmitiendo el programa. Por ahora, la bomba queda de la semana. Es muy importante de que no le van a tomar los pagos de Child Tax Credit por deuda que tenga previa. Muy, 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 muy importante. No le van a tomar el dinero si lo toman mensualmente. Si esperan a reconciliar los pagos de Child Tax Credit con el tax, no se le garantiza. Si le debe, el IRS va a asumir y va a tomar el dinero, hacer el garnishment como lo ha hecho siempre. Perdonen que les repita esto, pero eso es muy importante que lo sepan. Y hay muchas personas, muchos colegas que están diciendo algunas cosas, y tienen razón de que hay personas que van a tomar este dinero mensualmente y luego van a quedar debiendo a final de año. Pero hay que recordar algo muy claro. Si el crédito siempre ha sido $2,000 y ahora lo suben a $3,000 y le van a avanzar $1,500. $3,000 menos $1,500 quedan $1,500 menos los $2,000 que normalmente recibe bajo el programa viejo. Entonces, si nos damos cuenta, el único gap son $500. O sea, no es que el cliente va a deber los $2,000 completo, porque la diferencia entre el incremento y lo que es solamente son $500. O sea que su cliente lo que va a quedar es con un déficit de 500 si lo usa todo para saldar deudas, porque tomó 1,500 y el crédito son 3,000. O si son niños que son elegibles para los 3,600, el gap va a ser hasta menor. Va a ser solamente de $200, porque 3,600 menos la mitad son 1,800. Cuando lo comparamos con el crédito viejo de $2,000, son solamente $200 de diferencia. Estos son los análisis que se hacen para agregarle valor a su cliente cuando usted esté teniendo esta conversación con ellos. Lo bueno es que no le van a hacer garnishment a los Advanced Child Tax Credit Payments que comienzan el 15 de julio, para el cual el portal va a estar abierto en cualquier momento. ¿Christy? Sí, Jesús. Yo creo que en este momento es prácticamente todo lo que tengo, porque la más preguntada de la semana han sido otras, pero yo creo que este tuvo más importancia porque es parte de ellas y esta da un tremendo outlook, una visión futura de cómo planificar con el cliente y sobre todo con esos clientes que nunca reciben su reembolso. Sí, Jesús, muy buena información. Dos preguntas similares que son igual, dijeron que si podías repetir esa parte, esa última parte cuando estábamos hablando sobre la diferencia. Creo que ahí es donde se confundió un poquito las personas que estábamos hablando de la planación. Entonces, ¿lo puedes repetir rapiditamente? O sea, los $2,000 básicos, perfecto. Uh-huh. Su cliente ya es elegible, los que son elegibles para $2,000 basado en el plan pre-2021. Entonces, si su cliente se le acreditan $2,000 para cubrir sus compromisos de pago al IRS y de buenas a primeras deja de recibirlo, debe $2,000 más. Pero recibe sus $2,000 como quiera, con el pago incrementado a 3,600. Muchos preparadores están diciendo, van a haber mucha gente que van a deber más dinero porque cogieron el dinero anticipado. El anticipo del Child Tax Credit del 2021 para los niños recién nacidos a 5 años es $3,600, de los cuales su cliente, si opta, va a recibir 1,800 por adelantado, porque son 300 por julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. $300
por 6 meses son 1,800. Entonces, ¿qué pasa? Como el crédito son 3,600 y solamente le avanzaron 1,800, le quedan 1,800 para reconciliar en el tax. Entonces volvemos a los 2,000. Su cliente recibía 2,000 en el tax y ahora va a recibir 1,800. Pero ya recibió 1,800 mensualmente en pago de 300. La única diferencia va a ser de $200 para asimilar cualquier deuda que se beneficia del Child Tax Credit normal. Y lo mismo pasa con el de 3,000. En vez de tener un déficit de $200 en el tax, solo va a tener un déficit de 500. Porque como son 3,000 dólares y va a recibir 250 mensual por 6 meses, son 1,500 menos los 3,000, le quedan 1,500. Solo $500 de menos o $200 de menos de lo que recibía antes de crédito al momento de recopilar o reconciliar el tax del 2021 en el 2022. Perfecto. Muy bien, buenísima información. Esta bomba estuvo bomba. La bomba estuvo explosiva. Sí, es explosiva. Y yo creo que de aquí es nuestro trabajo de dejarles saber a los demás, ya no más a nuestros colegas, a nuestros clientes y familiares también, ¿verdad? Para tomar ventaja de esta oportunidad que hay. A muchos las personas sí lo realmente lo van a necesitar y utilizar. Entonces, por eso siempre también yo le estoy diciendo a mis clientes que hay que tomarlo. En cuanto salga ese portal, Negozi les va a dejar saber cómo meterse. Vamos a tener una junta con Jesús. Nos va a explicar. Todo eso va a estar al tanto. En cuanto nosotros sepamos, nosotros se lo vamos a dejar saber. Lo vamos a hacer live ese. Sí. Si alguien, a ver cómo podemos hacer quizá pedirle permiso a la IRS para usar los pasos lo más que se pueda. Si no, privadamente vamos a llamar a un cliente que venga y pantalla por pantalla le vamos a hacer screenshots. Vamos a tomar la imagen de la pantalla. Claro, vamos a oscurecer o a obstaculizar el tax ID, obstaculizar el tax ID de la persona que nos permita hacer los screenshots para, por privacidad. Pero vamos a traerle así como un slideshow de paso por paso del portal cuando esté disponible. Eso va de plano, eso es más que promesa, porque aquí estamos para guiarnos, para ayudarnos, para subir juntos y hacerle de la industria un mejor lugar para todos, con un game plan plano de que si la persona fue a TurboTax y hizo sus taxes, que también tenga que someter las pruebas que nosotros sometemos como preparadores. Vienen muchos cambios, vienen muchas cosas. Por lo pronto, la bomba de hoy es tremenda, porque ya se oía decir, oh, pero a mí me quitan el dinero, a mí de qué me vale, eso no me vale a mí, eso le va. No, le va a valer a todo el mundo que haga opt-in, por supuesto que califique, ¿verdad? Que califique con todo, con el ingreso, con que el niño existe, que el niño lo va a reclamar de dependiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un crédito que no se va a duplicar por error. No se le va a dar a mamá y después se le va a dar a papá. Ese es un crédito que no se debe que se duplique por el mismo depende si usted tiene control. Es importante que le deje saber eso a los contribuyentes, porque acuérdese que siempre el contribuyente viene donde nosotros y nos dice, tú me dijiste, tú no me explicaste. Entonces siempre con él, con la verdad ante todo y la mayor explicación posible. Si hay una pregunta más, la tomamos para dar paso a que la gente continúe con su lunes de trabajo y de mucha labor. ¿Alguna pregunta? TikTok. Bueno, yo creo que algo que puedo pensar es para aquellas personas, como lo acabas de decir, que no va a ser un double dip, ¿verdad? Un crédito donde los dos papás lo pueden tomar. Entonces, significa que la persona que va a reclamar cuando hay they switch off their children, va a ser elegible el que lo va a tomar para el año 2021, ¿correcto? Correcto. Es posible que si se lo dan a papá, porque papá cree que lo va a pedir, y en el 2021
es mamá que reclama el niño, entonces el tax del papá va a tener que reconciliar todo eso y después y devolverlo. A ese sí van a devolverlo. Ahí sí, sí. Uh-huh. Porque en realidad el plan de estímulo que los padres recibieron dobles es porque uno fue basado en la planilla del 18 y o del 19, uh-huh. pero en el 20 la persona lo reclamó también, quien lo estaba reclamando. Y como la ley decía que no te podían cobrar de ese crédito si te lo pagaban de más, el IRS no se molestó en eso, porque ya la ley venía con ese plano. Pero esta no, porque ellos aprendieron que se botó mucho dinero. Claro que sí. Y este video también va a estar disponible en Facebook, en nuestras plataformas. Lo vamos a subir después de esta junta para que igual los que apenas están ingresando puedan escuchar cuál es la bomba de esta semana y mandarnos cualquier pregunta que tengan. Bueno, si no hay otra pregunta, nos despedimos. De nuevo, muchas gracias, Jesús, por el día de hoy. Definitivamente empezamos con un lunes en el pie derecho, ¿verdad? Claro, claro. Ya comenzamos con pie derecho porque Dios nos levantó en este día. Sí. Perdón, Cristi, ¿podría hacer una pregunta, Lana? Claro que sí, mande. Jesús, ¿cómo está? Buenos días. El viernes me llamó una persona. Ellos estaban casados hasta esta declaración, estuvieron casados. Pero ahora hicieron para el divorcio. Posiblemente el divorcio ya salga para el próximo año o fin de este año. Ella me pregunta, ¿cómo, si cuando pongan el portal, cómo hago? ¿Cómo me inscribo? Porque yo voy a estar divorciada y voy a llenar sola. La ley dice que usted, lo que usted fue, diciembre 31, verdaderamente la IRS no aprecia separaciones legales, sino divorcios para... Trae complicaciones si no es con el divorcio. Si no están divorciados, que aplique como si fuera a ser married filing joint. Y si no puede ponerse de acuerdo con el señor, entonces que le haga married filing separate. Pero que lo haga correcto, porque no queremos que en el futuro le diga a usted, pero usted me dijo. No, usted le dijo cómo era. Que ella decidió y lo hizo como quisiera, son otras cosas. Pero documente, okay. Siempre documente. Sí, eso es para el portal. Ya cuando hagan los tasas, entonces ahí se determinará qué va a pasar. El divorcio fue final antes de diciembre 31 a las 11:59 con 59 segundos. Ok, perfecto. Gracias. La ley dice que uno es el año entero lo que uno fue diciembre 31. Sí, ella tiene la duda para la inscripción del portal y que cuando llegue el tax del 2022, entonces ya ella no sabe qué va a pasar. De un niño, ¿quién quita que el juez diga? Pedrito lo reclama mamá y Juanita lo reclama papá. Una niña. Ah, ok, perfecto. Bueno, hola, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo está? tengo una pregunta para usted. Mire, la pregunta es, tengo una clienta que desde el 2017 no hace taxis personales. Ella tiene IT number, su hija tiene seguro social. La pregunta es que me ha estado preguntando ella sobre el estímulo, que por qué ella no ha recibido nada por su hija. Obviamente sabemos que las personas que tienen IT number, los papás no están recibiendo. En este caso, ¿cómo funcionaría ahí? Porque realmente ella... pues dice, voy a hacer los impuestos y me regresan el dinero. Si me dan el estímulo de mi hija, ahí ¿cuál es el procedimiento? Primeramente le voy a ir por lo fuerte. Ajá. La ley dice que hay que reportar lo que uno se gane. Y ya no está ella viviendo. ¿Bajo? O sea, ella tiene que haber llenado el 17. Y la segunda parte es que ella no ha recibido los estímulos por la misma razón, porque no ha llenado. Preséntele los impuestos que se pueden ir electrónicamente primero. Y luego haga el 17 por correo. Ok, perfecto. Recuerde que siempre su cliente es quien manda por correo lo del correo. Ok, le prepara el certificado y todo para que no le quede deuda de que ella de que tenga un tracking number o algo, pero lo que se va por correo les recomiendo a los preparadores que se lo entreguen a su cliente que lo envíe por correo. Lo único que yo no envío por correo son las certificaciones de ITIN, porque no quiero que vaya a abrir el sobre y me vayan a copiar mi certificado de autenticidad. Ok, perfecto. Después, todo lo otro, mi cliente, yo le preparo el sobrecito. Óigame, yo hasta la estampilla le regalo. Pero no, no le miento.
Miren qué fácil están aquí, estampillas. Wow. No lo he hecho por correo porque el correo lo pierde, el IRS lo pierde, se traba en una máquina y se destruye, pero si el cliente lo echa en el correo, ellos saben que se fue. Señores, que tengan buen día, excelente semana. Hasta luego. Nos veremos el viernes. Dios lo bendiga, haga bien y no mire a quién. Christy. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Claro que sí. Gracias. 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 Nos pueden mandar más preguntas a nuestro portal a Negozy. Cualquier cosa. Gracias.